Hola, ¿cómo están? Vamos a analizar lo que estaría sucediendo en cuanto a las precipitaciones en México. También analizaremos lo que está sucediendo en Centroamérica. Actualizaremos un poco las posibles formaciones ciclónicas para el suroeste de México, algo importante pudiese formarse para los próximos días para el suroeste de México. Hay una baja presión que se podría desarrollar como una posible tormenta tropical o huracán para las costas del suroeste de México. Sin embargo, como ya lo hemos analizado en otro video, vemos que no se estaría pues desplazando a los territorios de las costas del suroeste de México sí que estaría trayendo precipitaciones bastante importantes esta información puede cambiar obviamente con el transcurso de los días todo puede suceder sin embargo para este momento podemos ver que la tormenta tropical Ignacio ya se habría formado acá la podemos ver estaría pues alejada como lo dijimos en el último video muy alejada del sur de la península de Baja California en cuanto a las precipitaciones vean toda la precipitación con la que estaría contando para este momento el sureste de los Estados Unidos este enorme frente que estaría trayendo precipitaciones para el, para el noreste de la República de México sobre todo para el estado de, de Coahuila y posiblemente para algunas regiones del norte del estado de Nuevo León mucha nubosidad para el estado de Durango y Chihuahua. Desde la otra costa de los Estados Unidos, como podemos ver acá, desde la costa del suroeste, podemos ver que la actividad monzónica continúa en los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Mucha humedad o precipitaciones estarían descendiendo desde esta región de los Estados Unidos hasta los estados del noroeste de la República de, Mexica, de México. Vean, Posiblemente algunas localidades de norteñas del estado de Sonora, como Agua Prieta y Nogales, pudiesen haber estado contando con precipitaciones o contarían posiblemente para este momento con nubosidad y precipitaciones de algunas regiones, como Agua Prieta o Nogales. Es posible las precipitaciones para esta región de el estado de Sonora para este momento o ya hubiesen contado posiblemente con esas precipitaciones la nubosidad como lo habíamos vaticinado extensa para este momento en esta región en el estado de Chihuahua Durango es posible que algunas precipitaciones se desplacen para las próximas horas para algunas regiones del estado de Sinaloa y el sur del estado de Sonora también en el centro de México estarían contando con precipitaciones en los estados del suroeste debido a la onda tropical número 17 que para este momento se estaría desplazando en esta región del territorio mexicano. La onda tropical número 18 estaría trayendo precipitaciones para Nicaragua, la costa norte hondureña y algunas otras regiones en el istmo centroamericano. Si analizamos la tormenta tropical Ignacio, como la podemos ver para este momento, tendría vientos sostenidos de 65 km por hora y una presión mínima central de 1.004 hectopascales. El huracán Hilda tendría vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y con una presión mínima central de 990 hectopascales. Sin embargo, como ya analizamos, estas perturbaciones hace algunos días no estarían trayendo ningún inconveniente para la República Mexicana. Las ondas tropicales sí que serían más importantes y todos estos sistemas y la actividad monzónica que estaría teniendo para este momento los Estados Unidos sí que estarían trayendo precipitaciones bastante importantes, sobre todo para el norte de la República Mexicana. La onda tropical número 18 estaría haciéndolo lo propio para los países del istmo centroamericano sobre todo como podemos ver acá sería nicaragua y honduras las naciones que estarían contando con esas precipitaciones aparentemente bastante intensas verán que si analizamos la posible formación ciclónica para los próximos días estaría situada más o menos para este momento acá la podemos ver aquí estaría esa posible baja presión que se pudiese convertir en un huracán o tormenta tropical que se estaría desplazando por estas regiones cercanas al litoral del sureste de la República Mexicana, trayendo precipitaciones bastante importantes aparentemente para algunas regiones. Aquí estaría Ignacio y el huracán Hilda, pero como podemos ver bien alejado de, del territorio mexicano, no estaría trayendo ningún inconveniente para los territorios de México estas perturbaciones para este momento las ondas tropicales como la podemos ver acá la 17 estaría situada en algunas regiones cercanas a o sobre el estado de Guerrero aparentemente muy cercanas a Michoacán acá tendríamos la 18 sobre Nicaragua y la costa norte de Honduras vean acá podemos verla también en este otro gráfico la tormenta tropical Ignacio y el huracán Hilda pero alejados completamente del territorio mexicano mucha nubosidad como podemos ver acá desde este sistema de los Estados Unidos estaría desplazándose toda esa nubosidad y afectando sobre todo al estado de Coahuila y algunas regiones del estado de Nuevo León. Si nos adelantamos un poco en el tiempo veremos como esa posible formación acá la podemos ver, se estaría formando más o menos para el día 6 acá se puede ver ya un poco más clara cómo se podría estar formando esa perturbación y posiblemente trayendo algunas precipitaciones para el sur de México. Vean, acá la podemos ver situada para este momento. Esto ya sería para el día 8 más o menos, cuando se estaría desplazando y trayendo esas precipitaciones bastante importantes para algunos estados como Oaxaca, Guerrero, posiblemente para el estado de Michoacán, si se llegase a concretar esta nueva perturbación puede ser que sea un huracán categoría 1 o a una tormenta tropical a lo sumo, ya veremos, esto puede cambiar obviamente y si vemos su desplazamiento, pues como lo podemos ver aquí, sí que se estaría desplazando regiones cercanas a los estados más occidentales, también aparentemente traería precipitaciones bastante importantes para algunos territorios como el el estado de Jalisco, Michoacán, Colima posiblemente sea otro de los estados que pudiesen estar contando con precipitaciones bastante importantes debido a esta posible nueva perturbación para los próximos días para el suroeste de México y los estados más occidentales. Pero si nos adelantamos un poco más en el tiempo, nos daremos cuenta de que sí que estaría desplazándose a regiones cercanas e incluso a Baja California, a Baja California Sur, pero que igual continuará como lo analizamos la última vez hacia el noroeste y no estaría pues incursionando o desplazándose hacia ninguna región del territorio mexicano esto es lo que estaría pasando posiblemente para los próximos días en cuanto a la formación ciclónica en el suroeste de la República Mexicana posibles precipitaciones bastante importantes para algunas regiones pero no estaría desplazándose para ningún territorio puede estar tranquila las personas de los estados más occidentales aparentemente hasta este momento obviamente esto puede cambiar para los próximos días ni siquiera tenemos la certeza o la seguridad de que se vaya a formar sin embargo si se llegase a formar hasta ahora pudiesen estar tranquilos las personas de estas regiones del suroeste de México y de los estados más occidentales pues la tormenta tropical o posible huracán se estaría desplazando simplemente cercano al litoral de las costas de México pero no estaría desplazándose a ningún territorio. Esto es lo que pudiese suceder para los próximos días en cuanto a las formaciones ciclónicas. Verán que si analizamos las precipitaciones para este momento, veremos cómo esa onda tropical número 17 estaría trayendo precipitaciones para estas regiones del territorio de México. El frente que estaría en el sureste traía precipitaciones para Coahuila y nubosidad, mucha nubosidad para el estado de Durango y para algunas regiones de Chihuahua desde la la actividad monzónica desde el suroeste, precipitaciones posibles para el estado de Sonora. Acá podemos analizar esas precipitaciones. Para acá en esta gráfica podemos ver en dónde se encontrarían situadas para este momento las precipitaciones un poco más intensas. Como podemos ver acá en este gráfico, sería sobre todo al sur del estado de Sonora, donde estarían contando con las precipitaciones más fuertes. Algunas regiones de Chihuahua. El estado de Durango también estaría contando con precipitaciones, habría mucha nubosidad para este momento, como vimos en la última gráfica. En el estado de Chihuahua, muchas precipitaciones también bastante esporádicas, pero con actividad elíptica. El norte del estado de Nuevo León, prácticamente todo el estado de Coahuila, tendría nubosidad para este momento y las precipitaciones serían puntuales, pero fuertes en algunas regiones. Vean, será esta región para las próximas horas, posiblemente tanto el norte, posiblemente de Sinaloa y el sur del estado de Sonora, donde estarían contando con las precipitaciones más fuertes, esto debido a este frente o a este sistema que estaría situado en el noreste, en el sureste de los Estados Unidos. Pero si analizamos un poco más a fondo lo que estaría sucediendo en el estado de Sonora, sobre todo vemos cómo podrían estar contando con precipitaciones estas localidades, como podemos ver acá, Agua Prieta, Nogales, entre otras regiones, podrían estar contando con nubosidad o precipitaciones que estarían descendiendo. Desde los estados de Arizona y de Nuevo México, debido a esa actividad monzónica que ya estuvimos analizando. El sur de México o estos estados más occidentales podemos ver también que están contando con precipitaciones posibles en algunas regiones, como podemos ver acá en Jalisco, Nayarit, posiblemente en Colima, Michoacán, y vea también en estos estados como Oaxaca y el estado de Guerrero también tendrían precipitaciones para este momento un poco más al sur vemos que la península de Yucatán también tendrían precipitaciones el estado de Campeche Quintana Roo y Yucatán también estarían contando con las precipitaciones en esa región de la República Mexicana. Para el día de mañana las precipitaciones se intensificarán sobre todo para algunas regiones como el estado de Sinaloa, ya verán cuando analicemos el otro gráfico. En Centroamérica para este momento podemos ver que esa onda tropical número 18 estaría trayendo precipitaciones para las regiones como la, la parte más occidental o todas las regiones cercanas al Pacífico de Costa Rica, Nicaragua. La costa norte hondureña, ahí estarían las precipitaciones debido a esa onda tropical número 18 que traería precipitaciones para esos territorios del istmo centroamericano. En cuanto al Caribe, podemos ver que la española sería sobre todo en la zona más oriental donde estarían contando con las precipitaciones más fuertes y el centro del país, las regiones montañosas aparentemente de la República Dominicana, pudiesen estar contando con algunas precipitaciones un poco leves en algunas regiones, pero poco más activo el, el oriente de la República Dominicana con actividad elíptica. Haití también estarían contando con precipitaciones. El oriente de Cuba y muchas otras regiones, como podemos ver acá, para el día de mañana veremos sobre todo como las precipitaciones se intensifican en muchas regiones de México. Acá podemos ver en esta gráfica como los estados de Coahuila, Chihuahua, algunas regiones del estado de Sonora, nubosidad aparentemente para el estado de Sinaloa, posibles precipitaciones para este estado para las próximas horas y todas estas otras regiones del Valle de México y los estados de, más occidentales y el suroeste. Si nos desplazamos para el día de mañana veremos cómo verán cómo las precipitaciones se intensifican prácticamente para todo el país de México. Muchas regiones podrán contar con precipitaciones, vean, sobre todo estos estados del noreste de México debido a este frente que estaría situado en el sureste de los Estados Unidos estaría trayendo precipitaciones para estas regiones de la República de México. Se intensificarán, se intensificarán aparentemente para estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Ahí posiblemente tengan precipitaciones más fuertes para el día de mañana. El Valle de México, todas estas regiones que podemos ver acá, San Luis Potosí también podría ser una de las regiones que cuente con precipitaciones para el día de mañana y asimismo el Centroamérica, prácticamente todos los países de Centroamérica a excepción de El Salvador estarían contando con precipitaciones. La Isla la Española en el Caribe sería uno de los países o una de las regiones que más precipitaciones muestre para el día de mañana, posible nubosidad para algunas regiones, pero sí que lloverá y con actividad elíptica algunas regiones de la Española. Las precipitaciones con las que estará contando para las próximas horas veremos que será sobre todo estas regiones del de sur del estado de Sonora. Verán, cómo se estarían desplazando para esa región. Para las próximas horas, las precipitaciones y aparentemente serán un poco más intensas en esa región, como podemos ver ahí. Si sí, podemos ver que sobre todo el sur del estado de Sonora, algunas regiones del estado de Sinaloa, donde las precipitaciones se intensificarán para esta noche. Y estarían contando aparentemente con mucha actividad elíptica esas regiones de la República de México. Vean sí, que estarían descendiendo todas esas precipitaciones desde el estado de Chihuahua, desplazándose hasta estas regiones del sur del estado de Sonora. Es posible que algunas precipitaciones alcancen el norte del estado de Sinaloa. Sin embargo, como podemos ver acá, la actividad elíptica y posible granizo para esta región del sur del estado de Sonora. Es posible que cuente con nubosidad para este momento los, las localidades del norte del estado de Sonora. Pero como pudimos ver en la otra gráfica, mucha precipitación para los próximos días para esta región del territorio de México. Prácticamente todo el país podrá contar con nubosidad. Sin embargo, las lluvias serán un poco más intensas para algunas regiones como el estado de Sinaloa. Posiblemente que el estado de Durango sea otra de las regiones que cuente con precipitaciones bastante importantes en cuanto a la actividad o la posible formación ciclónica. En cuanto a la actividad ciclónica, ya veremos si es posible que ese posible huracán o posible tormenta tropical se forme a partir del día 6 o 7 para estas regiones del suroeste de méxico es posible que se forme es bien probable sin embargo ya veremos si cambia su trayectoria ese sería el verdadero problema hasta este momento como ya hemos analizado la posible, el posible desplazamiento de esa posible formación ciclónica ciclónica sería cercanas al litoral del suroeste de México. Sin embargo, eso puede cambiar obviamente con el pasar de los días. Ya veremos lo que vaya sucediendo. Lo vamos a ir actualizando. También actualizaremos cómo se siguen comportando las precipitaciones, la actividad monzónica de los Estados Unidos, cómo se irá afectando sobre todo el noroeste de la República Mexicana y las ondas tropicales. La precipitaciones bastante importantes para algunas regiones del istmo centroamericano y eventualmente se estarían desplazando todas esas precipitaciones para el sur de México y la península de Yucatán. Vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo y lo vamos a ir actualizando. Que estén bien. Hasta pronto.